Presento antes que nada, para los que no me conozcan, soy Antonio Esteves, responsable de I+D de Open Canarias. La compañía pues está orientada muy, es una empresa TIC, de hecho somos una empresa que es casi una spin-off de IBM. En el año 96 salió IBM de Canarias y creó una pequeña empresa con Venture Capital del Grupo 3i y desde ese origen surge Open Canarias. Yo me incorporo en el año 2000 a la empresa, vengo de la Universidad de Laguna, estuve de hecho hasta ese año como responsable de informática de la universidad y siempre he mantenido el vínculo con la investigación. Entonces dentro de la empresa pues existe una fuerte componente de investigación dentro de todos los proyectos que abordamos. Bueno, en lo que nos ocupa, voy a hablaros de TypeScript utilizado como lenguaje para la generación de smart contracts. Y un par de puntualizaciones que quiero haceros. A ver, antes que se me pare esto. La primera, a mí no me gusta JavaScript, os lo digo francamente. Es la realidad, es decir, me gustan otros lenguajes, pero tengo que reconocer que para el contexto en que nos vamos a enfrentar, TypeScript me ha supuesto un descubrimiento, pero realmente no me gusta. La otra puntualización, que esto es un proyecto que surge desde el mes de marzo. Yo soy también, estoy de responsable dentro de Alastia, que es el consorcio nacional de blockchain, dentro del grupo de herramientas, lo que es Alastria DevTools. Y este proyecto, teóricamente, debía de haberse lanzado ya en el mes de mayo y ya tener incluso ya una versión incubándose en la Linux Foundation. ¿Qué ocurre? Que somos muchas empresas, actualmente Alastria somos 460 socios, de esos 460 está prácticamente el IBEX 35, las grandes, y mover estos gigantes tipo Telefónica, Indra, etcétera, pues cuesta mucho. Entonces el proyecto va con su retraso. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia. Vamos a ver, que no lo he encendido. Vamos a empezar a hablar de blockchain y la historia de blockchain en Open Canarias. Hola. Bueno, nosotros empezamos con blockchain dentro del área de I+D como línea estratégica. Y esto surge de una identificación que hicimos en el año 2017, creo que fue, sí, 2017, donde hicimos, vamos, detectamos a través de nuestros procesos de vigilancia tecnológica que había un potencial desde el punto de vista, no ya tanto, de lo que eran las criptomonedas y el uso más habitual que se tenía con el blockchain, sino como un elemento más de arquitectura sofisticada, sobre todo en lo que es el contexto de registros distribuidos y compartidos. Entonces, de esa identificación, hicimos un análisis de las tecnologías, seleccionamos dos tecnologías que consideramos en aquel momento que eran adecuadas para el problema que pretendíamos resolver. En concreto, estamos hablando de Ethereum y sus versiones. Hay varias, digamos, fork o derivadas de Ethereum, Prodigy. Ahora estamos también con una que se llama Harmony, que tiene una latencia y un rendimiento óptimo. Y en la otra línea, que estamos hablando con Ethereum de redes públicas, también hicimos el análisis de la tecnología de Hyperledger, concretamente de Hyperledger Fabric, dentro de la Linux Foundation. Y después, como raíz de esas evaluaciones, pues hicimos un par de pilotos internos y ya empezamos a trabajar con proyectos. Eso ya, digamos, el comienzo dentro de la compañía en lo que es el blockchain. Voy a ir rápido con esto, porque yo no es el objetivo de esto hablar de blockchain. Simplemente deciros que hay múltiples definiciones de blockchain. Alex Preuk, no me sale el nombre, es un nombre complicado. Este hombre está también dentro de Alastria, él lleva la parte de identidad dentro de Alastria, dentro de los grupos. Él tiene su definición, una base de datos que se haya distribuido entre diferentes participantes, protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionadas entre sí. Un libro de lo de McKinsey también es una de las más utilizadas, la de un libro distribuido, es una base de datos inmutable, con sello de tiempo, la tecnología detrás de Bitcoin, aquí siempre viene Bitcoin, pero Bitcoin, digamos, un elemento totalmente superfluo. ¿Qué quiero decir con esto? Que blockchain o blockchain, hay una auténtica maraña de alternativas. Esta slide creo que desde hace 2 años. Si lo imaginaos, si
Si esto hace 2 años, ¿cómo está la situación ahora? Es decir, han surgido montones de productos, de Ford, de diferentes productos, y es un auténtico caos desde el punto de vista tecnológico. De hecho, muchos de estos proyectos están muriendo. ¿Por qué? Porque son proyectos que, si bien parten de unas ideas, unos conceptos que son relativamente interesantes, pero tienen el sustento tecnológico y presentan múltiples debilidades, que entraremos después en estas debilidades. Esto no es nuevo, es decir, esto es una evolución. Aquí he pintado, esto es una slide de la empresa, pero yo me iría más atrás porque empezamos a hablar de algoritmos, criptografía, estamos hablando de los 50 y cuando se empezó a todo los fundamentos matemáticos que tenemos en la criptografía blockchain muy anterior. Pero vamos, trasladándolo a este esquema, el punto de inflexión dentro de lo que es blockchain, lo tenemos en 2009, Bitcoin, y después en el 2000, no me acuerdo exactamente el año, 2013, 2014, Ethereum, creo que fue el año que se lanzó. A ver, sí, 2013. Bueno, este, en el fondo, que esto de todo menos nuevo, es decir, es una tecnología que ya tiene un cierto asentamiento. Los componentes, esto quiero tratarlos porque no sé si, por cierto, ¿habéis alguno trabajado con blockchain? Bueno, yo sí, hay algunos, y Iradiel por ahí también lo conozco. Bueno, estos son los bloques constructivos. El consenso, como conjunto de normas aceptadas por todos los participantes, estamos hablando de una red, el consenso es el que permite que los nodos se pongan de acuerdo para mantener una verdad compartida. El concepto de base de datos distribuida, es decir, que no es una base de datos que esté en un único nodo, sino que todos los participantes tienen una copia de esa base de datos. Ahora hay ya nuevas aproximaciones. Yo mencioné antes Harmony, que ya no es exactamente que todos tienen la misma copia, sino ya hay técnicas de sharding, es decir, hay un particionado ya entre los nodos de la red. El concepto de cadena bloques, no voy a entrar en él, pero simplemente es la idea de mantener conjuntos de transacciones y el hash de esas transacciones es el punto final de la entrada del siguiente bloque. Si estamos enlazando los bloques a través de los hashing de las transacciones que lo componen. Este es el más común, existen otras aproximaciones también. El concepto de criptografía, como las técnicas de encriptación que utilizamos tanto para el hashing como para establecer la privacidad de determinados elementos de la blockchain. El concepto de contratos inteligentes, que eso sí es relevante por lo que voy a entrar yo a posterior. Es decir, son cláusulas y condiciones traducidas a código que embedidas en la base de datos pueden ejecutarse aplicando lógicas de negocio. Importante, lógicas de negocio. Ya nos permite no solo persistir transacciones, sino establecer lógica de negocio asociada a dichas transacciones. Y después, el concepto de tokenización, los tokens. Activos digitales y criptográficos que pueden ser reflejos de un activo que tiene un valor en el mundo real, o en el mundo virtual, pero ya es un valor. De hecho, ¿hay alguno que haya trabajado con Hyperledger? No conocía Hyperledger. Bueno, ya entraremos. Hyperledger ya estamos trabajando en la alfa de la versión 2 y ya incorpora el concepto de token dentro de Hyperledger. Así ya tenemos una red privada, permisionada y que ya tiene tokenización junto con los smart contracts. Bueno. Pues vamos a entrar en Hyperledger porque nosotros somos empresa que presta servicio y monta soluciones y el sector empresarial, las redes públicas, pues no tienen mucho sentido. Al final lo que buscan las empresas es ahorrarse costes operacionales y el blockchain les está aportando un valor impresionante en ese aspecto. Es decir, hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar que es el de AXA. No sé si lo conocéis. Bueno, vamos a coger otro ejemplo. Un cliente que tenemos ahora que le acabamos de montar un piloto, que es Acciona. Acciona si lo conocemos, ¿no? Bueno, con Acciona, ¿qué hemos trabajado? Acciona es una empresa que gestiona grandes infraestructuras, tiene inmobiliaria, tiene ingeniería, tiene montones de empresas, además, que prestan servicios para ella. Al final, tiene una forma de expresar esos activos y esas relaciones que se llama el Building Information Model, modelo de información de construcción. Pues con el BIM, lo que hemos hecho es una red basada en Hyperledger que permite que cooperen todos estos agentes manteniendo una verdad compartida. Pero además,
donde existe ya particionado físico, es decir, canales entre diferentes grupos de empresas, y particionados lógicos. Dentro de un mismo canal, algunos ven unas cosas y otros no las ven. Eso está ya, lo acabamos de lanzar hace 2 semanas, creo que se fue, ya está en producción. Tenemos más proyectos, ahora contaré alguno de ellos, pero bueno. ¿Qué es Hyperledger Fabric? Lo primero, es un framework de desarrollo de soluciones blockchain. No es una blockchain, es un conjunto de herramientas que me permite construir soluciones blockchain. Se funda en 2015 la Hyperledger, pero Hyperledger Fabric es uno de los proyectos dentro del grupo de proyectos de Hyperledger. De hecho, es el más usado, hay otros proyectos como Indy, como Iroa, como SoTo, pero no han tenido el mismo grado de proyección. Fue construido por IBM, se trató, al final, se basa en los mismos principios, un libro de un layer, un registro distribuido, compartido e inmutable. Rompe con otros blockchain porque es un sistema privado y autorizado, permisionado. Es ya para construir estas soluciones que estamos hablando empresariales. De hecho, ejemplos ya que están operativos es FoodTrack de IBM, que es para trazabilidad alimentaria, lo está usando Walmart, estamos hablando de temas de transporte y logística, Miles, los contenedores están también con Hyperledger, así que no estamos hablando de cosas, sino ya soluciones montadas y operativas dentro del mercado. Nosotros con Hyperledger hemos montado un proyecto que es la primera plataforma de licitación pública de Europa, que es la plataforma de licitación del gobierno de Aragón. Es la tercera del mundo, pero la primera vez que se monta en Europa. Esta está en producción, así que podéis conectarlo a la web y ver ya las licitaciones y lo que se está trabajando ahí con el gobierno de Aragón. Aunque el gobierno ha sacado un decreto ahora que nos tiene preocupados a todos los del sector. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Una de las cosas, no está bien expresado así, una de las valores que me ha permitido Hyperledger, que ya no es que sea una única solución estándar de blockchain, sino que es un framework, con lo cual tiene bloques constructivos que puedo quitar y poner, tiene el concepto de plugins en Go, que me permite añadir funcionalidad, modificarla y extender la blockchain, crear soluciones blockchain ad hoc. Si puedo crear una Hyperledger, por ejemplo, para manejar IoT y, por ejemplo, tener capacidad para 500.000 transacciones por segundo. Ese nivel de customización es lo que me permite Hyperledger. Bueno, el concepto de canales es lo que comentaba antes de los particionados físicos. Me permite tener trozos separados. Bueno. Composer. Vamos llegando ya poco a poco al tema de las herramientas y a lo de TypeScript. Es otro proyecto de la Linux Foundation. Se trata de un conjunto de herramientas que facilita el desarrollo de aplicaciones. Nuestro primer desarrollo lo hicimos con Composer. Permite el testing, es decir, me da un entorno de desarrollo completo, probar la blockchain que desarrolle con Hyperledger, incluso tengo un entorno donde tengo simulada la red completa con todos los participantes, aumenta el nivel de arquitectura de cara a la integración de aplicaciones, y ya está pensado, pues para si tengo un ERP, un Salesforce, un SAP, poderlo integrar. De hecho, SAP utiliza Hyperledger dentro de su infraestructura. Así que ya me permite hacer desarrollo de grano más fino con esta herramienta. ¿Cuál es la estructura de Composer? Bueno, al final es un generador de código. En base a un modelo que se expresa en un lenguaje que se denomina CTO, un lenguaje de modelado, cuyos orígenes se llaman Concerto y después veremos otra vez. Es un lenguaje que está generado en JavaScript y se genera con un parser de JavaScript que se llama PEGJS. Para lo que PEGJS es un gestor de gramática que permite generar generadores o parsers de analizadores de lenguaje. Tiene un entorno completo para probar lo que voy generando que se llama Playground y una interfaz de línea de comando para gestionar los distintos nodos. Además, me genera código para Angular, tiene Geomann para las plantillas de generación de código. Los que estáis en JavaScript
Entiendo que estos conceptos Angular, Geomancy los conocéis. Y estas son las piezas de este SDK. Los conceptos que me permiten modelar lo que necesito para una blockchain a un nivel alto de abstracción. Me permite definir modelos de negocio completos. Concepto de assets, los activos que voy a gestionar dentro de la blockchain, los participantes, quién va a hacer qué cosa con esos activos, el control de acceso, quién tiene permiso de hacer qué cosas dentro de la blockchain, los eventos, cuando algo ocurre, que otros puedan atender a lo que está ocurriendo, una gestión de event-driven, y las transacciones, y la lógica de negocio para la blockchain. Ojo, Composer solo me daba el esqueleto de las transacciones, no me permitía describir la lógica. La lógica la tenía que escribir después en JavaScript. Pues, Etherlayer Composer Close. IBM le dio el machetazo, y le dio el machetazo no porque no fuera bueno, no hay desarrolladores de mi equipo en concreto, pero de mi equipo estaba encantado con esto. ¿Por qué? Por los ciclos de vida de producción de una solución de blockchain eran muy cortos. Es decir, modelaba, generaba, rellenaba la lógica de negocio y ya tengo una blockchain operativa. Es decir, funcionaba muy bien. ¿Qué ocurre? Que ya nosotros nos empezamos a preocupar con la versión 1.3 de Hyperledger, que Composer seguía yendo por detrás a la 1.1. El pecado original de Composer es que no lo hizo gente de modeling. Aquí tengo compañeros que sí vienen del mundo de modeling y van a saber ¿de qué estamos hablando con esto? El pecado original de Composer es que a partir de esos modelos generaba de forma traslacionista directamente el código. Y cada versión nueva que había de Hyperledger había que reescribir totalmente la herramienta. No había una separación que en el mundo del modelado tenemos clara, que es un Computing Independent Model, un Platform Independent Model y después un Platform Specific Model. Esos niveles de abstracción se perdían. Entonces, 1.3 aporta ya el particionado lógico, es decir, las colecciones y poder dar permisionado a datos concretos, y Composer ya no lo podía usar. Y ya se supone no está. ¿Y IBM qué dijo? Pues mira, esto cuesta mucho mantenerlo, no tenemos equipo y desmontamos el proyecto. Y esto se ha cerrado, ya está deprecado. Podemos seguirlo usando para jugar con Hyperledger anterior a 1.3, pero no funciona. Volvemos otra vez al pasado. Composer se basaba en un lenguaje modelado, que es Concerto. Concerto se mantiene. Y es un lenguaje que tiene la expresividad que nosotros queremos para... Pero le faltan las herramientas adicionales de generación de código. Sí, lo que hacemos es volver otra vez a retomar, y así está descrito en los documentos que yo he presentado en Alastri. La idea es volver a coger Concerto. Pero Concerto mantiene los conceptos, ya no tiene los, pero tiene los assets, los participantes, los eventos y las transacciones. Es decir, mantenemos los conceptos que me dan expresividad para desarrollar blockchain. ¿Qué es Concerto ahora mismo? Un lenguaje modelado, además basado en JavaScript, está que tenemos extensiones para Visual Studio Code para poder generar estos modelos. Tenemos resaltado de sintaxis y validación, es decir, que tenemos todos los elementos para poder editar modelos de forma fiable. Tenemos un generador de código, es decir, ya con Concerto tenemos un visitor que me permite recorrer los modelos y generar código. De hecho, hay ejemplos dentro de un subproyecto que es Concerto Tool, que vemos a partir de modelos de conceptos generar en Java, en Go, TypeScript, Loopback es un framework de IBM de JavaScript también, plan de UML, un modelado UML, así que tenemos ejemplos de cómo generar código. Y además tenemos un repositorio de modelos, esto es importante, concepto permite extender modelos. Si yo puedo definir un modelo, por ejemplo, de trazabilidad agroalimentaria y poner un repositorio y que otros lo reutilicen y lo extiendan. Y los tipos que creo para trazabilidad alimentaria, si fijaos la potencia para el mundo blockchain que tiene esta tecnología, es decir, poder crear modelos y crear repositorios de por industria, industria de energía, de logística, etc. Estamos hablando de algo muy potente. ¿Y ahora qué? Ya tenemos eso.
Estamos en el mismo punto. Si podemos generar una capa sobre concepto, pero ya la estamos generando bien, es decir, pensándola en condiciones que pueda ser, no haya que reescribir la herramienta cada vez que salga una nueva versión de Hyperledger, incluso ya con el suficiente nivel de abstracción para permita generar para otras blockchains, incluido Ethereum y otras blockchains, tanto permisionadas como no permisionadas, públicas o privadas. Pero seguimos con el mismo problema. ¿Cómo expresar la lógica? La lógica la tengo después, me creé el esqueleto y tengo que meterla a manija. Y después, JavaScript dentro de Hyperledger va de, perdonando la expresión, de puta pena. Es decir, lo lógico es escribir los smart contracts en Go, un nativo. Entonces, ¿qué necesito? Un lenguaje con la capacidad de expresar la lógica de los smart contracts para multiplataformas de blockchain, evitando los problemas existentes. Y problemas con los que estáis con Ethereum o con otras plataformas, sabéis lo que hay. Es decir, perdonando la expresión, las cagadas de otra vez de codificación que no tienen en cuenta, por ejemplo, los estados y una lógica de blockchain ha permitido que gente pierda millones de dólares. Es decir, al final, de hecho, es tan complejo que hay un experimento del MIT, además está en un paper publicado, donde cogieron un profesor a un grupo de alumnos, ingenieros, es decir, no estamos hablando de ingenieros de MIT, no creo que sean... ¿Y qué ocurre? El problema fue la brecha entre los expertos del dominio, por ejemplo, de energía, contándole algo y ellos llevándolo a código. Es decir, estamos hablando de smart contracts, de contratos. Lo que tiene el experto en la cabeza, cuando todos los pasos para llegar al programador que lo tiene que trasladar, al final se diluye. Lo ideal sería que el propio gestor definiera el smart contract. Todavía no vamos a llegar ahí, todavía queda un paso. No, pero ojo, se está trabajando en eso, están los Ricardo, es decir, hay líneas de investigación y hay un trabajo de la Universidad de Toronto que se llama Formal Smart Contract, que ya hay un modelo matemático para dar expresividad a estos smart contracts y que podamos generar tooling por encima de él de alto nivel. Es decir, que no todo todavía, pero hablando de universidad e investigación, todavía queda su tiempo. Entonces, vamos a intentar resolver esto. Pues ya llegamos al meollo. Pues nosotros no somos tan ambiciosos de crear un lenguaje de alto nivel, pero mira, en vez de estar escribiendo unas cosas en Go, otras cosas en Java, otras cosas, ¿por qué no usamos un lenguaje único y compilo a lo que yo quiero después? Además, el propio TypeScript lo que hace no es otra cosa que compilar a JavaScript. Es la realidad. Entonces, ¿por qué partiendo de estos principios no me apoyo en eso y construyo unos elementos básicos en TypeScript y que los compile? Y ya la lógica de negocio la tengo, una única forma de hacerla y voy compilando a lo específico de plataforma. Pues este es el planteamiento, es decir, aprovechar el conjunto de herramientas de TypeScript como un DSL, un Domain Specific Language, lenguaje específico de dominio. Incluso meter de forma automatizada temas como máquinas de estado, que es esencial para expresar la lógica de los contratos de una forma que sea consistente y que no genere vulnerabilidades. Entonces, eso ya nos va a permitir. ¿Y cuál es la solución? Hackearnos, es decir, meternos en el compilador y atacar el compilador de TypeScript y usarlo. Ojo, estamos hablando de smart contracts, pero mi intención de esta charla es también para otros, en el ámbito de front-end, es decir, que sepáis que podemos coger TypeScript y extenderlo, generarnos transformaciones internas dentro del propio TypeScript para ampliar nuestro y reutilizar cosas. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver la arquitectura que tiene TypeScript y ver dónde podemos meter el cuchillo y cortar. Es una obviedad, ¿sí? Aquí. Esto está... También quiero hacer una precisión. Yo... Déjenme controlar el tiempo porque todavía tengo rato y no quiero que nos den la guía en la noche aquí. Una precisión con esto. Todos estos niveles los podemos usar. De hecho, si vamos viendo todas estas capas y estas API, profundizando en ellas, es la que está usando Visual Studio Code y todos los elementos de las herramientas que tenemos con TypeScript. De hecho, también las extensiones de React y JSX
de TypeScript están apoyándose en estas capacidades. Lo que pasa es que la gente no lo está documentando mucho, la verdad. Es curioso que en los JSDI que ha habido, pues de este tema no se ha habido ninguna charla. No digo por lo de los smart contracts, sino de aprovechar un lenguaje que hace esto para extenderlo y poner esas nuevas capacidades. Pero bueno, está ahí. El servicio es del Visual Studio. El SIM es la API de interacción con el propio repositorio y todos los elementos de Visual Studio. El servidor para simular lo que después vas a debugar y todo eso. Los servicios de lenguaje. El compilador propiamente dicho. Y después ya el Core ETS, Pro ETS, Scanner, Parser, todos los elementos que me van a extraer. Ya entraremos pues en AST, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sepamos esto que está ahí. Yo después, al final, y lo compartiré para que esté disponible, están todos los enlaces, incluso de varios ejemplos más de oportunidades de usar esto para diferentes casos de uso, no solo para los smart contracts. Bueno, ¿qué componentes tenemos para trabajar con esto? Por un lado, lo primero que tenemos es una ST, es decir, con el TypeScript y haciendo el comprimido voy a generar al Astra Syntactic, a una representación de árbol de la estructura sintáctica del código. Escrita en un, es decir, AST, esta es la definición que está en la Wikipedia. Esto es la base, la estructura abstracta. ¿Alguno suena a sintaxis abstracta, sintaxis concreta? Es que me encontré a Cassiano en la puerta y le dije que iba a hablar de esto. Entonces, el hombre se quedó encantado. Dice, mira, hablando de compiladores, va a estar vacía. Y bueno, me dijo, mira, que esto es la asignatura que odiaban los alumnos, así que si encima tú lo cuentas aquí en un evento, pues mira, no creo que vea mucho. Pero bueno, a mí me gusta. Tenemos la transintactic. ¿Y de qué está formado este árbol? Pues está formado de nodos, los nodos de este árbol, que son los bloques que construyen la ST. Y aquí representa tanto elementos no terminales, es decir, estructuras que a su vez van desgajándose en nuevos elementos, como elementos terminales, como son los identificadores y los literales. La gramática, eso es al final lo que tenemos para tratar el lenguaje. El otro elemento importante que tenemos para sacar partido del API del compilador es los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Al final los nodos es la estructura de árbol del código, pero un nodo puede tener una representación semántica de un identificador que puede estar en otro nodo. El símbolo es el que relaciona los diferentes nodos y da el carácter, la semántica al código que estamos interpretando. Dentro del API de TypeScript, el fichero fuente. El fichero fuente, que es el nodo raíz de la ST. Es el que me da la raíz de todos los nodos. Y empieza normalmente por los imports, las referencias externas y todos los elementos. Pues, al final, de hecho, veremos el ejemplo. Os voy a proponer una plantilla que la reutilicéis para vosotros crearos transformaciones y que sea la base para hacer transformaciones de basadas en TypeScript. El nodo raíz correspondiente a un fichero fuente nos aporta interfaces interesantes para acceder al texto. Podemos ir ver todo el texto, podemos ver la lista de los identificadores, ya tener todos los identificadores y después ya en el tratamiento posterior saber con qué identificadores. Eso me lo da la API de TypeScript. Referencia, todos los imports, todas las cosas que tengo que montar para que eso sea cohesivo. El concepto de programa es otro elemento de la API importante dentro de la API del compilador de TypeScript. Es una colección de ficheros fuente y un conjunto de opciones de compilación, el tsconfig. Es decir, lo que le digo es las opciones de compilación que tengo. Ese artefacto también lo tengo accedido. Si yo tengo el proyecto y puedo, con el artefacto program, ver las características de todos los elementos. Interesante, ¿no? Poder llegar a este nivel de hackeo con la... Si nos da una herramienta, que digo yo, I have the power. Aquí nos permite meternos en las tripas, poder llegar a los elementos clave del lenguaje y extenderlo de forma dinámica.
Oportunidad, también les dije antes, porque hay muy pocos, voy a daros después al final varios artículos, pero hay muy pocas cosas hechas. Y cuando estamos hablando de tecnología, lo bueno es meterse en algo que no hay mucha gente trabajando todavía. Entonces, la API está en beta, eso sí, puede haber roturas de API, es decir, trabajar con cosas innovadoras, pues tiene esos riesgos. Pero no hay mucho trabajo, sino mientras que en otras cosas dentro del mundo JavaScript hay mucho escrito, aquí es un nicho importante. ¿Cuál es el proceso de generación? Nosotros hacemos herramientas de generación de código. Es decir, una de las cosas que hacemos en Open es generar código. Generar código y además nosotros trabajamos en proyectos de modernización. Analizamos código. Tenemos nuestros parsers y analizadores. Estamos trabajando sobre todo en migraciones de COBOL a Java, es decir, en sistemas grandes para empresas del IBEX. Y lo que extraemos, modelos de ese COBOL, hacemos transformaciones de modelos y después caemos a la plataforma que sea. Esto, para que os hagáis una idea, estamos en proyectos, estamos trabajando en una hora, que son el 30 millones de líneas de código COBOL, un sistema core de una empresa del IBEX. Por eso que lo que quiero decir con esto es que en esto ya estamos bregados. Y Víctor me sonrió porque sabe que lo he vivido allí cuando estuvo en la empresa. Así, llevamos muchos años, clientes con los que hemos hecho herramientas, las herramientas, por ejemplo, la arquitectura Partenón, es la arquitectura del Grupo Santander, son 60 bancos, y es 1.500 millones de líneas de código. Ese ya, sí es verdad que no hay quien le iguale. Y Mindframe Modeler, que es la herramienta de modelado que usa el banco para gestionar toda esa arquitectura tan compleja, esa la hemos hecho se las hemos hecho nosotros al banco. Entonces, ese conocimiento lo hemos trasladado a lo que queremos hacer aquí. Digo queremos porque este proyecto todavía está en fase, como dije yo, en mayo pensábamos que ya estaba ya la herramienta hecha, pero las cosas de Palacio van despacio. Pero bueno, diseñado y lo que tenemos que hacer está aquí. Hay un primer paso, que es extraer el AST con el que vamos a trabajar. El modelo S con el que vamos a navegar. El segundo paso es el matching, buscar cosas aquí para después generar otras cosas aquí para transformar. Que eso es lo que tenemos con el binding, es decir, macheo, encuentro y alineo. Es decir, para cada cosa, cada patrón que encuentro aquí, doy una solución aquí. Es más complejo que todo esto porque esto tiene varias capas, pero bueno, yo intento aquí dar una simplificación. Y por último, una vez que ya tengo la solución montada, lo nuevo que quiero crear, ya genero código. Que eso ya básicamente son plantillas. Ya tengo el modelo descrito y simplemente caigo a una plantilla. Estos pasos, insisto, por ejemplo, el matching, técnicas de machear, de buscar en un árbol de sintaxis abstracta, pues tenemos el patrón visitor, no sé, ha habido una charla sobre patrones aplicados a JavaScript o a TypeScript y me imagino que habrán dicho lo que es el patrón visitor. Si no, yo lo cuento ahora dentro de un momento. ¿No hablaron del visitor? Pues que entraron en Strategy. Bueno, no, tranquilo. No. Bueno, pues se olvidaron el visitor. Pues el visitor es un patrón que lo que hace es permite recoger una estructura de árbol. Todos los elementos hasta las hojas, hasta el leaf. Es un patrón iterativo, así que va recorriendo y va recorriendo todo el árbol para machear. Pero claro, tengo que buscar estructura. La forma de buscar esa estructura pueden ser de simples máquinas de estado, sencillas, hasta complejas, tipo un autómata finito no determinista, sin encontrar esas estructuras y con ese algoritmo matemático buscar patrones dentro de ese código. Y con esos patrones, que es la información de lo que hay aquí, pues esto lo soluciono con esto, hacer una transformación a lo que quiero solucionar. Y una vez que ya tengo esa transformación, caer a código. Este es el patrón visitor. Lo voy a intentar explicar. Esto es TypeScript. De entrada, lo único que tenéis que hacer para acceder a la API del compilador es importar TypeScript.
aquí lo tenéis ya, acceso al compilador. Y con el acceso al compilador, ya con TS que tenemos aquí, ya tenemos acceso a todos los elementos que vimos de nodo, TS, incluso un propio visitor interno. Es decir, ya me ofrece el propio visitor que tiene TypeScript para compilar. Lo podemos usar nosotros para buscar estas estructuras. Pero vamos, en el fondo, esto es un patrón para hacer un transformer. Para un transformer que coja un código TypeScript y me transforme en otra cosa. Lo podéis aplicar. Aquí es donde tenéis que poner lo que queréis hacer específico vosotros en esa transformación. Donde está el comentario. ¿Cómo funciona esto? Pues el transformador lo que recibe es el programa, la estructura completa del proyecto. Es decir, todos los fuentes, con todas las opciones la configuración de compilación. Eso normalmente te la pasa por contexto. Es decir, incluso con Webpack hay un loader que te permite invocar esto. Y ya me creo mi visitor, que tiene el contexto de transformación y el nodo raíz, el source file. ¿Y lo que hace el visitor qué es? Pues el primer elemento que recibe es un nodo. Y el nodo, hago lo que sea con él, transformarlo, copiarlo, hay un clone, podemos incluso jugar con, ¿sabéis lo que es el source map? Lo que funciona, vamos a ver, en JavaScript, con estos transpiler, compiler, lo que después puedo debugar en el navegador no es lo mismo que tengo aquí, entonces tengo que tener una forma de mapear lo que originalmente está en TypeScript con lo que entiende el motor V8, por ejemplo, en Google. Pues esos son los source maps. Pues podemos incluso manipular las relaciones a este nivel aquí. Eso no me da tiempo en la presentación, de verdad, no me da tiempo de contar todas las potencias que tiene la API. Yo después al final pongo todas las referencias para que podáis explorar a este nivel. Entonces, aquí meteríamos el código y simplemente después, una vez hago lo que hago en esto, ¿qué hago? Visito todos los hijos de este nodo y voy así. Y después, a su vez le paso al visitor. ¿Qué hace el visitor después? Volver a ejecutarse y así vamos de forma recurrente recorriendo todo el árbol. Este es el esqueleto para hacer un transformador en como lo que estamos pretendiendo hacer nosotros. Y vamos a ver que no me pase de la hora para que dar tiempo a las preguntas, a ver si hay opciones. Bueno, ahora, referencias que podemos usar. Evidentemente, la propia de Microsoft, que es la de la API del compilador. Esa tenemos una documentación, no es muy exhaustiva, pero ya con los bloques que os he descrito aquí ya podéis empezar a jugar y ejemplo. Un blog muy interesante es este. Es crear un transformador customizado de AST con TypeScript en tres pasos y ya hay un caso de uso diferente a lo que estoy contando yo para Smart Contract. Procesando TypeScript, usando TypeScript, es decir, este es otro ejemplo que creo que es interesante. Otro ejemplo de abajo. Y este último de abajo, ¿qué es? Pues esto es una gente que lo que ha hecho es currarse un wrapper para, si no queréis pegaros, nosotros sí lo necesitamos porque tenemos que trabajar a bajo nivel con el AST para detectar todos estos patrones. Pero si queréis hacernos un transformador más sencillo, una cosa, una utility. Yo he visto utility, por ejemplo, para temas de JSX con React, de añadir cosas al React usando estas técnicas. Si queréis ir a una cosa más sencilla, esto les da una oportunidad. Este wrapper lo que hace es que te oculta la complejidad de manejar el AST. Te da una estructura de nodos, pero ya de más alto nivel, más abstracta, que es más fácil, más sencilla, más útil de manipular. ¿Y en qué paso estamos nosotros? Pues, como dije antes, ahora nosotros estamos en el paso de estudiar estos patrones que tengo que detectar para trasladarlos a soluciones en JavaScript. Y ahora mismo yo internamente tenemos financiación de un proyecto H2020 europeo. Me voy a centrar solo en AppLayer. No voy a meterme en Solidity, sino en Go, en Transpilar
de TypeScript, pero porque no tenemos recursos. Hay mucho, a la gente no le gusta esta friquería, sino que si a alguien le gusta meterse. Y de hecho quiero lanzar este proyecto ya también dentro de Alastria, ya formalmente en el GitHub de Alastria, e incluso a ver si a través de Alastria lo podemos incubar dentro de la Linux Foundation. Darle una continuidad, no es Composer, es una cosa nueva, basada en concepto también, es otro proyecto, pero darle una continuidad a esto que yo creo que tiene potencial, porque al final escribir redes de blockchain es complejo y si nos ayudamos con utilities o con herramientas de este tipo, puede ser muy, muy potente. Y nada más, creo que cumplí los 45 minutos que me había propuesto de objetivo. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención y la paliza que y aguantar la paliza que os he dado hasta ahora. Nada, pregunta. Sí, no, incluso quedarte generadores de código con TypeScript. De hecho, hay una de estas utilities, es inyectarle, por ejemplo, un code writer, es decir, cogerte tú esta estructura y reescribir el código tú, crearte, hacer tú el compilador. Es decir, porque cuando yo dije hacking, es que nunca me ha dicho, es decir, vamos a soltarnos, si me dan el compilador y me dan la API para acceder a él, pues, macho, blanco y en botella. Claro, habría que hacer un code writer para Go. Hay un, de hecho, a ver si tengo. Espérate, déjame activar que no tengo. Hay un code writer ya para TypeScript y para JavaScript, que está escrito en JavaScript. Después, una gente se ha hecho un code writer para C Sharp. Al final, el code writer simplemente es ayudarte a todo el tema de indentación, de calidad del código, de escribírtelo, es decir, ir volcando, es decir, escribiendo lo que estás generando, lo que estás transformando. Y escribiendo un código que sea coherente. Entonces, hay varias. No la anoté aquí, apuntaros si os queréis, Code Writer para TypeScript, un plugin de GitHub, y os podéis usarlo para generar código. Así que está disponible. Yo, a mí, de verdad, francamente, cuando me enteré de esto, yo, es que me causa estupor que la gente no esté sacándole partido a esto y haciendo viriguerías, porque es que estamos hablando. ¿Alguna vez habéis trabajado con transformaciones en Babel? Vale, pues esto se trata de lo mismo, pero ya estamos con un compilador formal. Es decir, esto ya te da una ST, te da una estructura formal de lenguaje que me permite dar una expresividad mucho más grande que lo que podía hacer con Babel. Y eso está, digo, Microsoft lo ha puesto, perdón la expresión, a huevo. La API está disponible ahí. Nosotros le damos ese caso de uso, pero insisto, he visto casos de uso de JSX para extender funciones de componentes en React. Esto es echarle creatividad, al final esto de la innovación es eso. ¿Es alguna cuestión más? Sí. Claro, ya no, no. Efectivamente. Exactamente. No, incluso trasladar, por ejemplo, una de las cosas que me permite TypeScript es la metaprogramación. Si puedo utilizar anotaciones. Imaginaos que pongo a un smart contract que quiero caracterizarlo, es decir, una transacción la puedo ver con una máquina de estados. ¿Por qué? Porque necesito que los estados por los que va pasando la validación no se superponga, que es una de las temas, muchas de las reglas de smart contracts mal escritos, es que las reglas no son cohesivas, no están en un orden adecuado. Entonces, utilizar máquinas, pues a lo mejor me pongo una palabra, una anotación arriba y que genere la estructura, yo expreso la lógica sencilla y que él me monte la máquina de estados, por ejemplo. Eso es lo que te dan las transformaciones, puede ir a un nivel muy simple y que con un transformador que enriquezca todo eso a base de unos patrones. Esa es la idea para las smart contracts.
De hecho, tenemos recopilados varios papers de patrones para construir smart contracts. Es decir, oye, este tipo de smart contracts, pues en vez de tenerlo que picártelo cada vez que lo escribas, crea una estructura y unas extensiones en el lenguaje TypeScript, escríbelo sencillo e inyéctale toda esa lógica en tiempo de compilación. Ese es el planteamiento que queremos. Normalmente es lo que hacemos nosotros habitualmente. Yo ahí, además aquí en la universidad muchas veces me han oído decir que ganas que esto sea de una vez por todas ya una ingeniería y no artesanía, que todos los días estemos picando código. Yo soy mucho de programación generativa. Para mí, mi ídolo es Christos Czarnecki, algunos de los compañeros lo saben. La tesis doctoral de Christos Czarnecki del 97 es el compendio de todas las aproximaciones generativas que hay en la construcción de software. Y es que, al final, eso, no reinventemos la rueda cada vez. Vamos, si yo tengo una herramienta que me puedo construir y me automatiza determinadas cosas, para adelante. Aquí se trata de automatizar. Te digo, quien me conoce, ahí soy un talibán. ¿Sí? La idea del proyecto para la generación de smart contracts es poder generar todo, llamadas a oráculos. Sí. Es decir, no, lo que pasa es que otra ventaja que te da esto, que esto puede ser incremental. Es decir, sí, claro, sí, vamos, oye, ¿qué nos interesa añadir? Oye, llamada a oráculo. Oye, pues vamos a crear. ¿Qué hago? Pues me creo una sintaxis sencilla en TypeScript, abstracta, que es llamar oráculo, por ejemplo. ¿Pero qué? Cuando llega el transformador, por ejemplo, a través de anotaciones, pues que le inyecte ya todo lo que tengo para toda la lógica compleja de la llamada al oráculo. Por ejemplo, si el oráculo me viene de un Kafka, como en algunos casos que no me dice, toda esa lógica, abstraerme. Ese es el planteamiento de escritura. Es decir, lo dicho, es no reinventar la rueda. Es lo que, por lo que nos estamos planteando nosotros, usar. Y usar TypeScript, hay otros lenguajes. Yo hablé antes de PJS. ¿Por qué? Pues porque me da ya un IDE, Visual Studio. Me da extensiones. Me da herramientas de testing. Si ya tengo todo un ecosistema alrededor de TypeScript, que como digo, lo que me interesa no es reinventar la rueda, pues, y encima me da una API de compilador, blanco y en botella. ¿Sí? No voy a inventarme mi lenguaje nuevo, a lo mejor en el futuro sí, pero aprovechemos lo que tenemos a mano y saquemos. ¿Hay una especie de, en TypeScript tendrías alguna especie de toolbox o algo donde podrías llamar esas funciones o lo que sea para que no escribas cualquier cosa que no sea determinista? Aquí, pues, determinismo, efectivamente, has dado el... Exactamente. Lo que buscamos es abstracción, determinismo, así que no me dé creatividad. Yo, si hay una de las cosas, y perdóname que me meta, pues se ve que me vaya a dar caña, pero de las cosas que no me gustan de JavaScript y de Python, por ejemplo, y de otros lenguajes como Ruby, es que la creatividad es una bomba de relojería. Yo estoy en el otro extremo, es decir, mi lenguaje ahora mismo favorito... Hasta hace poco era Scala, es decir, yo soy pro Scala y de programación funcional pura y dura. Pero ahora estoy con Rust, que para mí es los tíos que de Mozilla que pensaron Rust, pensaron en el lenguaje que yo quería desde pequeñito. Así que, han diseñado un lenguaje, además lo estoy usando con WebAssembly, y es una pasada. Eso sí, no te deja cometer un puto error. El compilador es implacable, es decir, pero yo para temas, lo que antes, los problemas que teníamos con C++ antes, con RAS se han acabado. Ahora un overflow de memoria y todos estos problemas de indirecciones con variables y con punteros. En RAS es que no te lo deja. Tiene el borrow checker, que es el checador de préstamo del compilador. Y esto, hay gente que odia eso, pero a mí duermo tranquilo. Si sé que no va a haber en mi código vulnerabilidades. Y nosotros las vemos, todo lo que hay en Linux, con C++ y con... Por eso, TypeScript se acerca más a mi mundo. ¿Sí? No es JavaScript, es algo tipado, con una... Tiene genérico. Por ejemplo, Go me gusta, es sencillito y tal, pero coño, no tiene genérico. Si quiero añadir un intero, pues tengo que hacer una de int, una de float, una de string. No tengo una de y un genérico. Eso me parece...
vuelta al pasado, si los genéricos están de puta madre, coño, TypeScript lo sacó, chapó por Microsoft. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Pues agradeceros la atención y perdonar por el rollo que he soltado.